Exactamente, aplausos para el mariachi que tenemos acá afuera. Hola, hola a todos los que se están conectando aquí con el compa Félix. Yo soy el compa Félix y más que nada, y más importante, aquí les quiero presentar a Jessica. Estamos aquí en la casa de Jessica, pues ahorita ya se acaba de poner su vestido. Aquí tenemos sus damas. Y más que nada, estamos esperando a su mamá y su papá, que ahorita van a venir pues para que le dé su bendición. Tenemos el mariachi afuera, ahorita también van a llegar los fotógrafos. Estamos aquí en Río Florido, Jerez, Zacatecas. La fecha de hoy, estamos el 18 de octubre de 2024. Ahorita le van a sacar unas fotografías los fotógrafos. Y va a llegar ahorita el papá y la mamá de, pues, de Jessica, como dije. Ok, ya vienen. Sí, ya le van a ir a hablar a su papá. Pero sí, raza, pues vamos a darle su like, vamos a compartir y a suscribir. ¿Tienes perfume? Sí, cada día afuera.
Déjalo traigo. Ahí voy. Vamos a hacer el del. Okay. Vale. Es este el que te vas a poner. Okay, sí, sí. Sí, sí, es, sí, es el que te pensabas poner o ya te pusiste o... Me puse otro diferente. Ah, ¿puedo hacerle, pero puedo hacerle que me lo ponga o quieren el spray? Que se ve el... Ok, el... me nomás lo pongo de lejos. No, sí. Bueno, no, o sea, ¿dónde está el ya el sí, otro? El único que va a oler es el novio, ¿verdad? A ver, si quieres... Que ponte el rabo y que caiga encima de las flores. Oh, sí, 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 como sí, una, sí, 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 sí. Ay, yo casi era así. No, está bien, está bien. No, no, es buena idea para que no te comiendo. ¿Ya está? Sí, vamos, vamos. Vamos, aquí me ven, ¿dos y dos o...? Sí, pero que no salga tan largo porque atrás va el mariachi todavía, atrás de ustedes. Oh, ok. Sí, te quedas así, ajá. De medio cuerpo lo podemos hacer. Gracias.
Hermanos, bienvenidos a esta celebración que a todos nos llena de alegría. Recordando nuestro bautismo, agradezcamos a Dios este don de su amor. Rocíanos, Señor, con el agua de tu misericordia y purifícanos de nuestras faltas. Padre, dejen que sabes que tú eres, seguramente yo entre el padre y contigo, para que se me pase más. Cuando
del misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Sacó una costilla.
costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y le exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Y alabamos al Señor. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dicho soy que tenga el Señor y sigue sus caminos, comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso. Te irá bien. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Tu mujer como madre fecunda en medio de tu casa, tus hijos como remedios de río alrededor de tu mesa. Que Dios nos bendiga ustedes y con su espíritu.
Jesús dijo, desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tómala siendo un momentito, por favor. Querido Anthony y Jessica, ante la presencia de Jesucristo nuestro Señor en este bello templo dedicado al Señor de Roma, de su humilde servidor y que será testigo en este sacramento, quien se aleja de su matrimonio y ha estado rogando, no solamente en esta Eucaristía, sino en otras Eucaristías, por ustedes, ante la presencia de sus papás, hermanos, abuelos, tíos, amigos, al igual que toda esta bella comunidad cristiana aquí presente, que demuestra el cariño y afecto que les tiene al acompañarnos en este día especial para ustedes. Anthony y Jessica, como dice en una de sus bellas frases célebres, San José María Escriba de Balaguer, habéis sido llamados por Dios a llegar al amor divino también a través del amor humano. Hoy ustedes toman la decisión libre y voluntariamente de unir sus vidas, por el simple hecho de que se han sentido llamados por Dios a amarlo, y una forma de amarlo es en la vocación del matrimonio. Hoy quisiera reflexionar un poco sobre esta lectura que ustedes escogieron de el Génesis. Dice el versículo 18 del capítulo 2: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada para él. Dios sigue buscando el bien del hombre que ha creado. Ese pasaje del Génesis presenta a Dios como a un alfarero que se da cuenta de que su obra ha de ser perfeccionada. Todavía no está concluida la creación del ser humano. Le falta poder vivir en profunda y completa unión con otro ser humano. En los animales creados también por Dios, el hombre no encuentra compañía apropiada de su mismo rango, por lo que Dios crea a la mujer del mismo cuerpo del hombre. Entonces, sí que existe la posibilidad de comunicación personal para el ser humano. La creación de la mujer refleja, por tanto, la culminación del amor de Dios hacia el ser humano tal como lo creó. Las palabras del libro del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, son como un preludio al relato de la creación de la mujer. Adán experimenta soledad. En ninguno de los animales encontró una ayuda semejante ante la soledad. La soledad experimentada es ante todo trascendental. Significa que ninguna cosa creada puede colmar su vacío, porque está hecho para Dios. Pero también es una soledad horizontal, porque el hombre experimenta que necesita el complemento de algo semejante a él,
como lo expresa el mismo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. El matrimonio viene a colmar esa soledad humana de Adán. El ser humano no fue creado para la soledad. En su misma naturaleza espiritual lleva una vocación relacional. Pero el ser humano no basta relaciones simplemente funcionales. Necesita relaciones interpersonales, llenas de interioridad, gratuidad y un espíritu de oblación. Entre estas es fundamental la que se realiza en la familia, no solo en las relaciones entre los esposos, sino también entre ellos y en los hijos que en un futuro Dios les dé. Toda la gran red de las relaciones humanas nace y se regenera continuamente a partir de la relación con la cual un hombre y una mujer se reconocen hecho el uno para el otro y deciden unir sus existencias en un único proyecto de vida. Por eso dice la palabra de Dios: abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Una sola carne. El término bíblico carne no evoca solo el aspecto físico del hombre, sino también su identidad global de espíritu y cuerpo. Lo que los esposos realizan no es únicamente un encuentro corporal, es además una verdadera unidad de sus personas. Se trata de una unidad tan profunda que de alguna manera los convierte en un reflejo de nosotros, de las tres personas divinas, la Santísima Trinidad. El sueño que aparece en el versículo 21 es como un reflejo de la muerte, como si Dios suspendiese la vida que le ha infundido al hombre, pero suspende esa vida para remodelarlo de nuevo y que comience a vivir a continuación de otra forma, siendo dos, varón y mujer, y ya siendo uno solo. Por eso no hay separación. La manera de narrar la creación de la mujer a partir de una costilla de Adán quiere enseñarnos, en contraste con la mentalidad de su tiempo, que el varón y la mujer son de una misma naturaleza y tienen la misma dignidad, pues ambos proceden del mismo barro que Dios modeló y convirtió en un ser vivo. Por otra parte, la Biblia explica también así aquella atracción mutua que sienten el varón y la mujer. Cuando el hombre, ahora en sentido de varón, reconoce a la mujer como persona igual que él, de su misma naturaleza, descubre en ella la ayuda adecuada que Dios le quiere dar. Ahora sí está completa la creación del ser humano. Este se convierte por eso en la imagen de Dios, no tanto en el momento de la soledad, sino cuando en el momento de esa comunión, varón y hombres, varón y mujer unidos, de unirse íntimamente en matrimonio. La actitud del hombre que aquí aparece respecto de la mujer es la propia que tiene que ser del marido hacia la esposa. Este, el esposo, en efecto, tiene que ver en la esposa la realización del designio divino. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada.
y hace suya la exclamación del propio Adán: esta sí que es hueso de mis huesos. El auténtico amor conyugal supone y exige que el hombre tenga profundo respeto por la igualdad de la dignidad de la mujer. Escribía San Ambrosio: no eres su amo, sino su marido. No te ha sido dada como una esclava, sino como esposa. Devuélvele sus atenciones hacia ti y sé para ella agradecido por su amor. En el Evangelio de ese día escuchamos un debate entre Jesús y los fariseos. El problema era que para los fariseos la ley en cuanto al matrimonio se interpretaba de una manera distinta. Era aceptable, como ahorita es aceptable en el matrimonio civil, era permitido divorciarse de su esposa simplemente con una carta de divorcio para volverse a casar. Jesús supera totalmente esta visión legalista, yendo al núcleo del designio de Dios. Moisés hizo la norma simplemente por la dureza del corazón humano, pero Jesús no se resigna a esa dureza. Jesús no tiene miedo de volver a recordar el designio originario. Ese volver a recordar ese designio originario también a cada uno de nosotros. Desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Al principio, solo Él, Jesús, conoce al Padre desde el principio, pero también conoce al hombre desde el principio. Él es a la vez el revelador del Padre y el revelador del hombre al hombre. Porque el misterio del hombre solamente se esclarece por el misterio del Verbo encarnado. Gaudium et Spes 22. Por eso, siguiendo sus huellas, la Iglesia, toda la Iglesia, los bautizados, tiene la tarea de testimoniar en la historia este designio original, manifestado que es verdad y que es practicable. Dios los hizo hombre y mujer. La Iglesia sabe que la voluntad de Dios, acogida y realizada con todo el corazón, no es una cadena que esclaviza, sino la condición de una libertad verdadera que tiene su plenitud en el amor. Por eso, no rechaces el matrimonio, no rechaces el sacramento del amor. Asimismo, la Iglesia sabe que cuando este designio originario se oscurece en las conciencias, nuestra sociedad sufre un daño incalculable. Una familia, un matrimonio separado. Ciertamente el paso que ustedes van a dar hoy, Anthony y Jessica, a unir sus vidas en el matrimonio, no les podemos mentir, van a existir dificultades. Pregúntenles a sus ejemplos de matrimonio más cercano, sus padres, pregúntenles a ellos. Pero Jesús ha proporcionado, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, a los esposos medios de gracia para superar cualquier tribulación. Menciono algunos: la oración. Reza por tu esposo, por tu esposa. El perdón. Utiliza las expresiones: te amo, perdóname, te perdono. El ser capaces de dialogar, el escucharse con caridad, el hacer un acto de bondad diario,
todas las noches antes de acostarte, planifica un pequeño acto de caridad para hacer feliz a tu esposa, esposo al día siguiente. Realiza elogios frecuentes. Vivimos en un mundo muy negativo, con un negativismo constante, críticas constantes, ataques tanto físicos como verbales. Anthony y Jessica, debemos de ir en la dirección opuesta. Trata de ofrecer palabras y expresiones que elogien, señalando las buenas cualidades que están presentes en tu cónyuge. Por último, te invito a que seas un buen samaritano. Un buen samaritano con tu cónyuge. Jesús es el buen samaritano que levanta y ayuda al hombre que ya se medio muerto al borde del camino. Sin embargo, el verdadero buen samaritano en este momento debe ser tanto el marido como la mujer. Esfuérzate por ser de ayuda a tu cónyuge, familia y aquellos que te necesiten. Por voluntad de Jesús, el matrimonio ha adquirido los bautizados el valor y la fuerza de un signo sacramental. Él lo ha instituido. En el matrimonio sacramental, los esposos, como ahora lo van a hacer ustedes, se comprometerán delante de Dios a manifestarse mutuamente y a testimoniar al mundo el amor fuerte e indisoluble con el que se aman. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. Y lo que Dios unió no lo podrá separar el hombre. Pues después de haber escuchado cómo el matrimonio fue bendecido por Dios desde Adán y Eva y los unió para ser una sola carne, nuevamente les pregunto a ustedes, Anthony y Jessica, ¿aún desean libre y voluntariamente unir sus vidas? Yo sí. No. Dice Anthony que ya se arrepintió. No se crea. Para ponerse de pie, después de haber escuchado esta reflexión sobre el matrimonio, lo que se va a realizar en este momento, la unión de dos vidas en una sola, vamos a acompañarnos en ese momento en el que ellos van a declarar su amor. Tanto ustedes como yo seremos testigos. Es el único sacramento en el cual el sacerdote simplemente es el testigo que representa a Cristo. Porque ellos, así como las personas que se acercan a realizar un juramento, ellos ahorita lo van a hacer. Se van a jurar amor para toda la vida. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen. Y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarde mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Anthony y Jessica han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad
y sin que nadie los presione? Sí. ¿Qué hace la cabra voz? ¿Te hace muy nerviosa? Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos en una ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ya que quieren establecer en ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, Anthony, te acepto a ti, Jessica, como mi esposa, y prometo ser fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Jessica, te acepto a ti, Anthony, como mi esposo. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad ese consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición, y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Vamos a pedir que pase a niños y amas, por favor. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Anthony y Jessica, y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolo de la fidelidad y de ayuda mutua, los recuerde siempre el cariño que se tiene por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Ya cuando te las ve, tú no se las empiezas. Cuando las ve, tú no poco a poco. Y para que se vea la lectura. Jessica. Recibe también estas armas como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no aparte de usar en nuestro hogar. Antonio, yo las recibo. Como prenda de la bendición de Dios. De la bendición de Dios. Y enseñar. Que enseña. Y enseñar. Hoy enseñar. De los bienes. De los bienes. Que vamos a compartir. Que vamos a compartir. Hombre. Esas barras que le regresaste. Una vez que te van a dar. Amén. Pase Biblia, Biblia y Rosario, por favor. Reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios, que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprende como esposos cristianos. Decimos todos, amén. Amén. Pues vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros nuevos esposos, el Señor. Pidiendo por los nuevos esposos. Hermanos, invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre y pidámosle que escuche nuestra oración por los nuevos esposos, Anthony y Jessica, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. Y digamos, te rogamos, óyenos. Para que Dios le conceda a Anthony y Jessica salud y paz, trabajo y alegría, oremos al Señor. Para que apoyados en la fuerza divina, hagan de su casa un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica, oremos al Señor. Para que viviendo la intimidad de su hogar, no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana, oremos al Señor. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe, oremos al Señor. Para que los papás de Anthony y Jessica se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en él el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos, oremos al Señor. Para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que nos han presidido ya en la morada eterna gocen de la felicidad sin fin en compañía de los santos, oremos al Señor.
para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia pacífica y cordial, y para que la iglesia de Jesucristo sea cada vez más comunidad de fe, de oración y de caridad fraterna, oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos, Antonio y Jessica, consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar así. Santo es el
verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da fin y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, con tu y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, se bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, se bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por tu inmolación. Quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Lucas Evangelista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la plena calidad de tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Sigifredo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Ayuda a tus hijos, Anthony y Jessica, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, Iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos tus bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
vamos a pedirle, así de bien no se siente, vamos a pedirles a los padrinos de lazo que pasen, por favor. Anthony y Jessica, ustedes como esposos cristianos, están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Hermanos, roguemos humildemente a Dios nuestro Padre que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos que acaban de contraer matrimonio en Cristo y a los que unió en santa alianza. Por el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo que van a recibir, los haga perseverar en un mismo amor. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada y desde los principios de la creación modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos seres sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido esta comunidad establecida desde el principio con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio, mira con bondad a estos hijos tuyos que unidos en matrimonio quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles en su alianza conyugal. Concede a tu hija Jessica el don del amor y de la paz y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo Anthony y que reconociéndola esté como compañera de igual dignidad y guardiana de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos suyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos y que fieles a un solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos, sean fecundos en hijos, padres intachables, vean ambos a los hijos de sus hijos y transcurrida una ancianidad feliz alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos en Cristo, nos damos un saludo de paz. Oh,
Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Acérquense a las personas que pueden comulgar. Y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues antes de darles la bendición, la novia, los nuevos esposos van a entregar el ramo.
antes de dar la bendición, acompañemos a los nuevos esposos con nuestra oración para que les vaya de lo mejor. Y mientras hacemos oración por ellos, están sus padrinos de relación a sus lados acompañados. El momento de seleccionamos oración por los nuevos esposos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Anthony y Jessica, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Decimos amén. 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 Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciba con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sobre estos nuevos esposos y los acompañe para siempre. Amén. Vayamos a vivir lo que hemos celebrado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues nuevamente felicitamos a nuestros nuevos esposos, pónganse de pie, volteen hacia la comunidad y denles un fuerte aplauso. La alegría de nosotros. Nos bendiga siempre y con la ayuda de nuestras oraciones que vivan su matrimonio siempre felices. Vayamos a vivir lo que hemos celebrado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tenga una bonita tarde, Dios los bendiga. Igualmente, Padre.